buenas tardes, compañeras y compañeros de todos los fuegos, y muy buenas tardes especialmente a toda la audiencia de la Radio Rebelde. Quería acercarles algunas novedades que se vienen produciendo en las últimas semanas con respecto al tema de el radar británico que fue instalado en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, ¿no? Podemos decir que, bueno, ya como habíamos informado en una edición anterior, digamos, sea del programa Todos los Fuegos, ya hay dos causas que se vienen tramitando en la justicia penal, una en el ámbito de la justicia federal, con una denuncia radicada por el Movimiento de Liberación Nacional, en la ciudad de Buenos Aires, y la otra, digamos, sea la realizada por el senador Daniel Blanco, que se está tramitando en la provincia de Tierra del Fuego, justamente en la justicia de la provincia de Tierra del Fuego. A esto, lo que se ha agregado en las últimas semanas como novedad es una campaña que viene llevando adelante la Confederación de Combatientes de Malvinas, República Argentina, y que ha lanzado una juntada de firmas en todo el país, la cual va encabezada por justamente ex combatientes de Malvinas, y que también, digamos, sea es acompañada, digamos, sea por un montón de ciudadanos y ciudadanas que entienden, digamos, sea que este tema del radar instalado en Tolhuin es un problema muy grave para la República. La campaña, digamos, sea lleva el encabezado de no al radar británico en Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Defendamos la soberanía investigando cuando la lesionan. Y dicen los veteranos y combatientes de la gesta de Malvinas que ante la alarmante violación de la soberanía que significa la instalación de un radar de la OTAN con características militares en Tolhuin, corazón de la isla grande de Tierra del Fuego, que pone en peligro no solo la integridad de los fueguinos, sino la paz en la región, y ya habiendo expuesto con contundencia la necesidad de desenergizar, deshabilitar y desmantelar dicho dispositivo británico-estadounidense, solicitamos al cuerpo de la legislatura provincial de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, que en los términos que la Constitución Provincial estipula, de inmediato cree una comisión investigadora a los efectos de llevar respuestas no solo a los que combatimos por la patria, sino a todos los habitantes de la República Argentina que tenemos la enorme necesidad de saber quiénes son los responsables por esta lesiva afrenta de enorme gravedad institucional. Cabe destacar que ya desde hace al menos dos semanas se vienen juntando firmas en todo el país, y que las mismas, digamos, bueno, van a ser centralizadas en la Confederación de Combatientes de Malvinas, República Argentina, y justamente Ramón Robles, presidente de la Confederación, nos confirmó que van a llevar las planillas con las firmas de todos los excombatientes, más las firmas de todos los ciudadanos y ciudadanas que acompañan el pedido, para presentarlas personalmente en mano en la legislatura de la provincia de Tierra del Fuego, cosa que van a estar haciendo muy prontamente. Así que, bueno, esa es la última novedad que tenemos con respecto al tema del radar, y cuando tengamos alguna nueva novedad al respecto, se la haremos llegar. Bueno, un abrazo grande a todos los compañeros de Todos los Fuegos y a toda la audiencia de Todos los Fuegos y Radio Rebelde. Escuchábamos a Carlos Po, que integra el equipo de investigación de Todos los Fuegos, ampliando esta denuncia que venimos haciendo
casi en soledad de la presencia del radar inglés, el radar de la OTAN, de Inglaterra, de Estados Unidos, del enemigo declarado que ocupa un tercio del territorio argentino. Realmente en la Argentina están pasando cosas muy graves con este gobierno de Fernández, y no vemos vía de solución. Es terrible las cosas que dice este hombre Milei, pero no dejan de ser terribles las que están pasando actualmente con este gobierno, lo que acaba de denunciar el abogado, el doctor Alberto Nayarde, en la provincia de Jujuy, lo que pasa en Tierra del Fuego, lo que pasa en el río Paraná, que hay 31 terminales portuarias, todas privadas, no existen más ni la marina mercante, ni los puertos argentinos, por donde sale el grueso de las exportaciones argentinas. Bueno.